Breves informativas a la hora. Autoridades firman convenio con el Registro Nacional de las Personas para agilizar la matrícula estudiantil del próximo 2019. Con ello, no se pedirá partida de nacimiento para matricular a los educandos. Que los padres de familia no tienen necesidad de estar sacando sus partidas de nacimiento como ha ocurrido todo este tiempo atrás para matricular a sus hijos. Eso se acaba a raíz de este convenio entre la Secretaría de Educación y el Registro Nacional de las Personas. Pero yo creo que es el momento para que tanto el licenciado Rolando Catán y el embajador Palmero, y yo puedo ayudar un poquito ahí, les demos una dimensión de qué es lo que viene en términos de este nuevo sistema de identificación. Ya no solamente es el plástico para votar, es algo que tiene una enorme cantidad de beneficios para el día a día del ciudadano. Al Registro Nacional de las Personas a disposición como un núcleo central, que la ciudadanía se vuelva un nuevo eje para que puedan las personas volverse partícipes del desarrollo con su información, con sus datos, y que las instituciones puedan hacer seguimiento para ahorrar tramitología, para quitar tanta burocracia, para ayudar a la ley de simplificación administrativa, que el Estado no pida lo que el Estado tiene. Y una de las mayores preocupaciones en esas áreas, y la presentamos hoy como una pronta victoria y un pronto triunfo hacia esa visión de interconexión del Registro Nacional de las Personas, es este convenio que se firma con la Secretaría de Educación, que tiene un impacto en todo el territorio nacional y a todas las familias hondureñas que tienen niños en el sistema educativo nacional. Tradicionalmente a cada niño se le pedía para cada año escolar que llevara la partida de nacimiento. Mediante este convenio se regulan tres cosas fundamentalmente. Primero, no es necesario que los niños lleven la partida de nacimiento cada año. Segundo, para el primer ingreso, la Secretaría de Educación van a poder tener potestad de imprimir en papel común la partida de nacimiento y expresarla. Entonces las personas no van a tener que ir a los registros civiles municipales, no van a tener que hacer largas filas, y vamos a facilitar muchísimo el acceso a la educación. Y tercero, va a haber una interconexión con los datos directamente para que la Secretaría de Educación pueda tener acceso a la consulta y tener tantos archivos físicos como archivos digitales. Y esto entra en vigencia a partir del próximo año lectivo, es decir, tan pronto como el próximo mes. Operación Dragón en su doceava etapa. Los fiscales de la UNAF y agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal efectuaron inspección y secuestro de documentos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula por supuesta sobrevaloración de equipos, medicinas y declaración de compras de emergencia inexistentes. Asimismo, secuestro e inspección de documentos y fármacos en el Hospital del Tórax y Hospital Escuela, dejando como resultado 356 detenidos y más de 486 requerimientos fiscales. Mediante intensos operativos, 3 cajas de pólvora fueron decomisadas, 5 cajas de volcán luminoso, 6 cajas de pólvora de morteros, 6 docenas de cohetes de vara y una bolsa de cohetes cebollitas. Según informe, la pólvora venía con procedencia del departamento de Copán para ser distribuida en los municipios de Cortés. Es por ello que autoridades lanzaron Navidad Segura en la zona noroccidental del país. Se viene una nueva rebaja en los carburantes. Paradoja, y es que nada baja. Los diferentes actores de la cadena de comercialización de combustibles coinciden que el sábado la Secretaría de Energía emitirá la octava rebaja consecutiva a las gasolinas y la sexta en el diésel, vigente para el día lunes desde las 6 de la mañana. Breves informativas nacionales.